tiene una familia ejemplar. Y el mensaje de él no tiene precio. Es decir, que no puede. Muchachos, que yo lo vi predicando en Puerto Rico y aún aquí en la ciudad de Madrid predicando con una unción tremenda. Y aquí está nuestro querido y estimado David Junior, hijo. Leemos desde el 29.
Eso es 29. Eso es capítulo 4, versículo 29. Cuando lo tenga, me grita muy fuerte. Amén, por favor. Y le demos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que está considerando extraordinario. Un pueblo que lo cree conmigo grita. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Diga, todo se trata de Él. Todo se trata de Él. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. El 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas. Y que se acabó la división y la competencia. Dele la mano al que está a tu lado y dígale el tema de este sermón como en el principio. Vamos, dígaselo de verdad, como en el principio, como en el principio. Vamos, dile, vamos a volver a escribir en el libro de los hechos. Volviendo a escribir en el libro de los hechos como en el principio. Levante su mano arriba, Padre, te doy gracias por una vez más haberme permitido predicar tu palabra. Tu palabra que transforma, liberta, quebranta, tu palabra que es vida, oh Dios. Te ruego que me abras el cielo a favor de tu pueblo. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan milagros, señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo amado Jesús. Te daré la gloria y te daré la honra, porque solo tú, oh Dios, te la mereces. En el nombre de Jesús. Así lo creo, así lo establezco y así lo veré en el nombre de Jesús. Amén y gracias. Como en el principio, comienzo mi mensaje y voy a hacer alocución a las palabras que dije hace unos minutos atrás. Que el Dios que se movió en el principio es el Dios que se moverá hoy, se moverá mayor. ¿Saben por qué? Porque siempre en medio de los caos habrá gloria. Siempre en medio de las crisis habrá gloria. Y en medio del caos de Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Es un escenario de caos, estamos viendo un caos, tinieblas, un desorden, todo vacío, no había un orden establecido, pero el Espíritu de Dios se movió sobre la surfaz de las aguas y dijo Dios, sea. En medio de un caos, Dios comienza a crear, Dios comienza a establecer órdenes. En medio de una crisis, Dios se levanta y dice, sea la luz. Y de algo yo estoy convencido, que en el año 2015, siglo XXI, el mismo Dios que se movió en el caos del principio, es el mismo Dios que se moverá en tu caos. Y se moverá en Dios. El mismo Dios que se movió en el principio, el mismo Dios que destruyó tinieblas en el principio, es el mismo Dios que en el año 2015, le dio al mismo infierno. Aunque haya caos, yo me lo veré. Aunque haya, no sé si tengo a alguien que esté entendiendo, por favor. La certeza y la seguridad de que el mismo Dios que se movió se moverá mayor. Te lo voy a decir de una manera que lo puedas entender. Dios es un Dios omnisciente, ¿sí o no? Amén. Dios sabe lo que ha de acontecer antes que acontezca, ¿sí o no? Amén. Significa que Dios sabía que en el año 2015 iba a haber caos, ¿sí o no? Amén. Dios sabía que las estadísticas iban a estar alarmantes, divorcios, violencia doméstica y niños en contra de los padres, padres en contra de sus hijos. Incluso el mismo Jesús lo profetizó. Por ende, Dios sabía lo que había de acontecer para este tiempo. Amén. Y por encima de todo ese caos que Dios ya esperaba, Dios le dice a Joel, en los posteriores días yo derramaré de mi espíritu sobre qué, sobre toda carne. Aunque estamos en medio del caos, de personas. El problema es que la gente hace excepción de personas. La gente siempre ha querido ser dioses en la tierra. Y ya Dios está cansado de la gente que se ha parado a tratar de apagar los avivamientos. Dios está cansado de la gente que se han creído dueño de la gloria
y dueño de las iglesias. Dios está buscando a una generación que vuelva a conectarse a la vida, que vuelva a conectarse a la vida. ¿Sabes algo? ¿Por qué hay unos que se vuelvan a conectar a la vida? Porque todo aquel que esté conectado a la vida da buen fruto. Todo aquel que esté conectado a la vida no divide iglesias. Todo aquel que está conectado a la vida no habla mal de su prójimo. Todo aquel que está conectado a la vida. Por eso cuando trató de traer el arca, la quiso tratar de traer de la manera como
como los filisteos se la habían llevado, de la era moderna. Ay, yo quiero eso y eso me gustó. Es un carro nuevo, le puso un Rolls Royce al arca, le puso el mejor auto, los mejores rines, las mejores llantas al auto. Y David estaba contento, estaban todos celebrando, pero David no entendía que esa no era la dirección divina. David se estaba moviendo con una buena intención. Y ahora vemos que cuando David está con una buena intención y sin dirección, Usa muere. Pregúntame por qué Usa muere. Porque Usa sabía que David lo estaba haciendo mal, pero le dio la gracia. Usa era un levita, un sacerdote. Usa había cuidado el arca. Usa sabía cómo se movía el arca. Y Usa, porque él le reía las gracias a David por lo moderno del rey. Usa muere por tratar de salvar el arca. Usa tenía una mala intención. No, una muy buena intención. Pero ¿sabes algo? Nadie puede salvar a Dios. El valle de Pérez Usa, valle del quebrantamiento, porque sin quebrantamiento no hay gloria. Sin quebrantamiento no hay gracia. Sin quebrantamiento no hay cambios. Sin quebrantamiento no hay nuevas direcciones. Y Dios le quiere dar una nueva redirección a esta iglesia del siglo XXI, diciéndole: no es como ustedes quieran hacerlo, es como yo lo estoy llevando. Y si queremos volver a traer la gloria, ¿sabes qué tenemos que hacer? Volver al manual. Volver al manual de lo que Dios está pidiendo y está estableciendo. David quiso moverse de su manera. Y Dios le está diciendo a la iglesia del siglo XXI: vuelvan al manual, que sin mi manual no hay gloria. Vuelvan al manual, que sin mi manual no hay manifestación. El problema es que todo el mundo está buscando en YouTube en lo moderno. Todo el mundo se mete en YouTube a ver qué hizo fulano, qué hizo la iglesia de fulano, cómo la iglesia de fulano está tan llena, cuál es el mensaje que está predicando fulano. Todo el mundo está desesperado buscando qué es lo nuevo, qué es lo moderno para traerlo a la iglesia. Hay un libro que dice: ese original no muera siendo una copia. Ese original no muera siendo una copia. Yo me llamo David Valle Jr., pero yo no puedo predicar como David Valle Jr. Incluso yo solo llevo un año de ministerio. Yo estoy comenzando, yo soy un pibecito en esto, un niño nuevo en esto. Y el problema es que todo el mundo estaba en YouTube buscando qué hay que hacer para traer la gloria a casa, qué hay que hacer para que las iglesias se llenen, qué hay que hacer para ver la manifestación, qué hay que hacer. Y todo el mundo tiene una buena intención para hacer algo, pero la gente se le ha olvidado que no es como los hombres dijeron, es como Dios dijo. No es como los hombres están inventando, es como Dios lo está pidiendo. Es el tiempo de ser de brazos cruzados, es tiempo de manifestar lo que Dios ha necesitado en tu vida. Ay, ese predicador es de fuego. ¿Sabes algo? ¿Sabes algo? Yo seguiré siendo pentecostal.